Papa Benedicto XVI, Ángelus, 27 de junio de 2010. Trabajar con Cristo. El evangelista San Lucas nos presenta a Jesús, que mientras va de camino a Jerusalén, se encuentra con algunos hombres, probablemente jóvenes, que prometen seguirlo donde quiera que vaya. Con ellos se muestra muy exigente, advirtiéndoles que el Hijo del Hombre, es decir, él, el Mesías, no tiene dónde reclinar su cabeza, es decir, no tiene una morada estable. Y que quien elige trabajar con él en el campo de Dios ya no puede dar marcha atrás. Lucas 9, 57, 58, 61, 62. A otro, en cambio, Cristo mismo le dice: sígueme, pidiéndole un corte radical con los vínculos familiares. Lucas 9, 59, 60. Estas exigencias pueden parecer demasiado duras, pero en realidad expresan la novedad y la prioridad absoluta del reino de Dios, que se hace presente en la persona misma de Jesucristo. En última instancia, se trata de la radicalidad debida al amor de Dios, al cual Jesús mismo es el primero en obedecer. Quien renuncia a todo, incluso a sí mismo, para seguir a Jesús, entra en una nueva dimensión de la libertad, que San Pablo define como caminar según el Espíritu. Gálatas 5:16. Para ser libres nos libertó Cristo, escribe el apóstol, y explica que esta nueva forma de libertad que Cristo nos consiguió consiste en estar los unos al servicio de los otros. Gálatas 5:1-13. Libertad y amor coinciden, por el contrario, obedecer al propio egoísmo conduce a rivalidades y conflictos. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y, si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal por el correo una voz grita @gmail.com.